los páramos, ubicados en la cresta de la cordillera occidental, lo que genera una gran influencia de las corrientes húmedas provenientes del Pacífico. Se constituyen por cuatro complejos de páramos. Algunos de estos ecosistemas aún están en proceso de paramización, lo que los hace muy particulares ecológicamente. En ellos nacen los principales ríos que drenan al Caribe y al Pacífico. Con menos del 1% de su representatividad natural en el país, el Chocó biogeográfico posee los bosques secos más conservados y una gran parte de ellos reservados en iniciativas locales. Los ecosistemas acuáticos constituyen la red hídrica más importante del país y se caracterizan por su complejidad y aporte al mantenimiento de los pobladores locales en temas de transporte, alimentación, cultura y el arraigo por el territorio. A esto se le suma una red de complejos de humedales que aseguran el alimento de las comunidades con productos sembrados a sus orillas. Y la gran variedad de peces que a través de sus viendas garantizan y aseguran la oferta alimentaria. Son también estos ecosistemas un espacio que alberga especies migratorias amenazadas y endémicas, funcionando como un verdadero corredor biológico. Los manglares. Terminamos nuestro recorrido en las dos costas que posee la región y donde se alberga el ecosistema más productivo en términos ecológicos y socioeconómicos. Los manglares se reconocen por ser la despensa ancestral de las comunidades negras e indígenas de las zonas costeras de la región. Somos Chocó Biogeográfico.